gonna take the train to Shijiazhuang, then we're gonna take flight. Yes. Vamos a tomar el tren a una ciudad que está por aquí cerca. Porque ¿a dónde crees que vamos? A Japón. Y ahí vamos a tomar el avión para Nagoya. Es que los trenes son medio ruidositos. No, creo que vamos a entrar a un túnel. Sí, vamos a entrar a un túnel. Hace rato traté de tomar video, igual entramos a un túnel. Salimos del túnel, puse el celular y pasó un tren y no se veía nada. Vamos a ver, ¿dónde es? Lo muevo. Ahí está, todavía no entramos al túnel. ¿Qué les estaba contando? Ah, sí, de que vamos a esta otra ciudad que está por aquí cerca, en el estado vecino. Pusieron una película y no se oye. Pero me acerco al celular para que se escuche mejor. Les cuento que ayer terminamos las clases del semestre. Y mira, ya la de enfrente ya abrió. Hace rato también que estaba tomando video, como que se enojó y me cerró la cortina de la ventana muy groseramente. Y ahorita ya como que volteó para atrás, vio que estaba grabando otra vez y la volvió a abrir. Y bueno, y ahora sí, les estaba diciendo que ayer terminamos las clases del semestre y vamos a tener una semana libre antes de empezar las clases de verano. Y estábamos checando qué vuelos habían y encontramos uno a Japón súper, súper, súper barato y dijimos vamos, vamos, vamos. Entonces vamos a ir nada más 4 días y medio, pero pues ya por lo menos va a ser un descanso, un desestrés. Sí, escuchan, escuchan, hay bebés gritando, hay gente comiendo. Les gusta poner el celular, les gusta ponerse a ver películas en el celular. Ahí va. Les enseño el tren entonces. María, ahora sí me traje mi medicina para el mareo. No me va a volver a pasar como en Corea. No enfoca. No es nada más una hora de tren. Nos deja directo al aeropuerto, creo, porque no vamos a la ciudad en sí. El aeropuerto está en las afueritas y el tren se para primero en la ciudad de Shijiazhuang y después ya se para en el aeropuerto. Y de ahí vamos a esperar, creo que son como 3 horas, porque el vuelo sale a medianoche y llega a Japón alrededor de las 4:30 de la mañana. Pero nos avisaron que se va a retrasar 1 hora, entonces vamos a esperar un poquito más. A ver qué tal está el vuelo. Es la primera vez que viajamos con... Es una aerolínea tipo Viva Aerobús en México, de bajo coste, de esas que nada más te dejan llevar como 10 kilos y 5 kilos arriba y así. Nunca la hemos tomado, se llama Spring Airlines. Y vimos que de esta ciudad tienen vuelos para toda Asia, súper, súper baratos. Esperemos no sea una cochinada. Estamos llegando, tomo más video porque me mareo de estar tomándole aquí. Nos vamos a poner a ver una película mientras, todavía nos queda 1 hora. La cara. Are you sleepy? Yes. Always. Estamos en el aeropuerto de Nagoya.
no tenemos idea cómo llegar a la estación de Nagoya. Es que en China y en Corea todo está, no está en inglés, pero les ponen los nombres en alfabeto occidental. Pero en Japón no, ahí está el mapa y no tengo idea. Bueno, por acá sí, no se alcanza a ver. Pero ahí vienen los nombres en inglés. Igual y ahí iba a decir estación de Nagoya o algo.